Con mucha diversión se llevó a cabo el encendido del árbol navideño en Alfajayucan, Hidalgo. El municipio de Alfajayucan, Hidalgo, realizó el tradicional encendido del árbol navideño encabezado por el presidente municipal, el ingeniero Alfredo Peregrino Martínez, quien, acompañado de niños y adultos alfajayuquenses, llevó a cabo esta tradición que estuvo llena de mucha felicidad y diversión con las diferentes actividades que se realizaron previo al gran encendido. La alegría comenzó con la presentación de un grupo de alumnos del Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC de Alfajayucan, quienes entonaron con mucha pasión diversos villancicos célebres a estas fechas, que amenizaron el comienzo de esta gran noche. Posterior a ello, el Ballet Graham de Alfajayucan realizó una presentación de danza contemporánea que los vecinos de la comunidad observaron con mucho asombro y aplaudieron la gran actividad dancística, que tras su término llegó el momento del gran show de Mickey y sus amigos, quien entretuvo mucho a los más pequeños del hogar, pues Mickey Mouse y compañía estuvieron presentes para realizar un show navideño que culminó con algunos chiquitines subiéndose al escenario donde bailaron por diversos premios. El show planeaba solo premiar a tres pequeños, pero el ingeniero Alfredo Peregrino Martínez, alcalde de Alfajayuca, insistió en que todos los participantes recibieran premio. Con el show de Donald, Minnie, Goofy y Mickey terminado, Peregrino Martínez procedió a dar paso al encendido del árbol navideño con un tradicional conteo, además de dar un gran mensaje de unión en estas fechas a todo el pueblo de Alfajayucan, al cual le deseó lo mejor y las mayores bendiciones para que esta temporada se realice de manera sana y responsable. De igual forma, agradeció a los artesanos de Alfajayucan que apoyaron con el decorado del árbol con sombreros, además de también el agradecimiento al gran apoyo realizado por la titular del DIF municipal, la licenciada Nancy Anaya Trejo. Al término del encendido se dieron aguinaldos y pequeñas meriendas a los asistentes de este gran evento que nos invita a abrazarnos y reconciliarnos en estas épocas de mucho amor y paz.